que recordemos que se venían haciendo, sí, apenas se sí. pudo hacer, se pudieron habilitar y que les ha ido muy bien y que van recorriendo las plazas de la ciudad, de distintos barrios. Y bueno, y por el verano se armó una feria especial, Marcelo. Una feria que va de lunes a lunes en la costanera y algunos feriantes eligen ir a la costanera, otros eligen seguir la itinerante de los sábados y domingos. Claro. O sea, que sigue esa feria barrial también los fines de semana en temporada. Y qué importante que es retroalimentarse económicamente entre todos, ¿no? Exacto, ¿cierto? Trabajar entre todos, Marce. Así es. Por eso estamos en contacto con una de las feriantes, con Norma Cabrera. ¿Cómo estás, Norma? Muy buenos días. Hola, Norma. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo está Sofi? ¿Cómo está Marcelo? Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos Norma, días. Tengo un regalo para vos, Marce, de parte de Norma, que me olvidé de dártelo, así que ahora lo... Norma, vos me mandaste algo y Sofía no me lo dio, se lo quedó. Bueno, perdonala. Ay, ¿viste? Siempre. Yo lo llamo, ya lo estoy usando, perdón. El regalo, ahora te lo regalo. ¿Estás usando el regalo? No, el mío, yo estoy usando el mío, ahora te doy el tuyo. Bueno, genial. Hiciste acordar, genial. Norma. Bueno, Norma, contanos un poco cómo están viviendo esta feria durante verano, qué eligieron ustedes como feriantes con tu marido, qué días eligieron estar y en dónde. Bueno, les comento. Bueno, este es un proyecto... es un programa que se llama Precio Justo. A quien lo hizo es el señor Horacio Gigena, de Desarrollo de Economía Social. Nosotros arrancamos en el mes de enero con algunas ferias en algunas plazas, pero bueno, debido a la pandemia en el mes de marzo se cerró todo, a cual en agosto, desde el COE, nos habilitaron para hacer la feria en Costanera sábado y domingo, sería, primero hicimos una feria costanera peatonal, sábado y domingo como prueba piloto, en el mes de julio. Y en agosto arrancamos todos los sábados y domingos en la costanera sobre calle a la vuelta del puente peatonal. Bien. Bueno, hicimos todo el invierno, digamos desde agosto hasta diciembre, en cual cuando al empezar la temporada... se empezó la feria de lunes a lunes, en el horario de 19 horas a 01 de la mañana. Somos 100 feriantes, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, el cual nosotros con mi esposo hacemos jueves y viernes, y sábado y domingo recorremos las plazas de la ciudad. Bien. Bueno, no sé si quieren otra pregunta. No, bien, bien. La verdad que la movida es importante. Y qué importante que es económicamente, ¿no? Poder ir dando una mano entre todos, Norma. Suma. Sí. Realmente, esto, como les decía, este proyecto que hizo el señor Horacio Gigena, a quien agradecemos tanto y también agradecemos a su secretaria Florencia Chávez, qué bueno, que siempre nos están apoyando desde Desarrollo de Economía Social, es para ayudar realmente a las familias que realmente no solo la están pasando mal por el año que tuvimos 2020, sino porque a veces están sin trabajo y es una ayuda muy grande. Claro. Realmente la ciudad de Carlos Paz nos está apoyando muy bien, la gente, el turismo, qué bueno, nos está comprando un montón. Cuando vamos a las plazas, en los barrios, nos reciben todo muy bien, que dice qué lindo, hay una feria, la recorre, compran, y ayuda mucho a la economía de la familia, eso sí. Estamos muy agradecidos con esto, muy agradecidos. Claro, y los turistas que llegan, les gustan este tipo de cosas, de ferias, de artesanía. A uno como turista también, cuando va a otra ciudad, le gusta ir a la feria artesana. Yo me chusmeo todo, es muy bueno, es muy buena la idea. Sí, sí, no, ellos, por ejemplo, preguntan el turista, bueno, la gente acá, Carlos Paz, ya sabe que estamos siempre, pero el turista pregunta, ¿y mañana van a estar de vuelta? Sí, mira, entonces vos, se le explica el horario. Y bueno, y al otro día, si ese turista, por supuesto, está, vuelve otra vez y compra otra vez. Claro. Y, por ejemplo, yo les explico, mi puesto es Feria Americana. Bien. Donde yo tengo ropa usada en excelente estado, por supuesto, limpia, planchada, en excelente estado. Yo pensaba, digo, no, el turista no me va a venir a comprar ropa usada porque se entiende, el turista quiere llevarse una remera nueva. Claro. No, el turista está comprando,
llevará su regalito nuevo, pero también compra a no solo a mí, sino a las demás gente que tiene la Feria Americana, nos están comprando ropa. Claro, ropa y calzado usado en buenas condiciones. Mira vos. Bueno, y este fin de semana estuvieron en el balneario El Fantasio, sábado y domingo. En vez de una plaza, fueron al balneario. ¿Cómo les fue, Normita? Sí, estuvimos en Fantasio, estuvimos el sábado a la tarde y el domingo a la tarde. Por suerte, se prestaba la tarde, digamos, el día. Nos fue muy bien, la venta fue exitosa. Es la segunda vez que vamos al Fantasio. La verdad que la gente va al río y pasa, mira la feria y dice, bueno, me voy, me meto un ratito al agua, después vengo, bien, perfecto, y vienen y compran y miran y conversan y preguntan. No, tanto como en las plazas, hemos recorrido Sol y Río, Pucará de Playa de Oro, Plaza Alberdi, Plaza Belgrano, Sol y Lago, Barrio Colinas, que nos reciben, en todos lados nos reciben muy bien. Qué lindo. Barrio Inquilino. Bueno, y ahora, cuando se termine la temporada, sí, vamos a volver a las plazas todos juntos, porque ahora somos una parte que queda en Costanera y el que quiere va a plaza. Entonces ahora para el invierno, para el fin de temporada vamos a quedar una parte en Costanera en horario de la tarde, sería ya, y la otra parte nos vamos a las plazas, que ya somos como 40, 50 feriantes que vamos a las plazas. Qué bueno. Reciben bien y hay variedad de productos, también destacar eso, Norma, Feria Americana, plantas, juguetes para los chicos. Yo vi algo ahí, pasta frola, por ejemplo. También, ¿no? Pasta frola. Sí, tenemos la feria, los juguetes, hay muchos emprendedores que hacen unas artesanías hermosas, hay de todo, hay partes de panificación, claro. Hay un señor que también hace juegos con pelotas para que los niños ganen su pelota. Uh-huh. La verdad que está surtida la feria. Me encanta. Está surtida. Aparte de eso hay una comisión. La feria tiene una comisión que somos 10 personas. Uh-huh. En esa integramos mi esposo y yo y otras 8 personas más para repartir el trabajo de la feria, para ir manejando la feria. Claro. Bien. Y también hay otro tema, que eso se empezó en agosto, que es un proyecto hermoso, que cada feriante, el que puede, dona una vez a la semana o dos, como quiere, un alimento no perecedero. Ese alimento se junta, Florencia Chávez de Economía Social nos da el registro de merendero. Ah, bien. Y lo donamos al merendero. Ah, muy bien. ¿Y eso desde cuándo lo están haciendo? ¿Cómo les está yendo con esas donaciones? Bien. Y una parte va a merendero y otra parte va a gente, familias que necesitan, que no les alcanza, que están sin trabajo o que tienen poco trabajo. Entonces se les lleva también mercadería. Por supuesto, todo está por el tema de economía social. Entonces nos dan el nombre y apellido y le alcanzamos un bolsón de mercadería. Ahora estamos pidiendo al feriante que puede, que algunos ya están trayendo útiles escolares. Qué bueno, mira vos. Entonces estos útiles se les va a dar también a gente carenciada para que los niños tengan para llevar al colegio. Muy bien. Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Cada feriante por semana? Claro, por ejemplo, hay feriantes que te dicen, yo te traigo 2 alimentos por semana. Hay otros que han donado hasta un pack de azúcar. Mirá vos. Eso lo manejan como quiere el feriante. Genial, me encanta. El feriante, por supuesto, que puede, porque entendemos que por ahí tenemos feriantes que realmente están viviendo de la feria, de lo que venden. Entonces, Entendible. Es entendible que no pueden donar nada, pero igualmente ese feriante que está viviendo de lo que vende en la feria, igual los mismos feriantes que donan, se le arma un bolsón y se ayuda a esa familia también. Bien, perfecto. Bueno, recordemos entonces que en dónde está la feria, los días, el horario. Bueno, la feria está en la Costanera sobre Puente Peatonal
a antes de llegar al puente Castafó. De 19 horas a 01 de la mañana. Hay veces que cuando está el tiempo feo, hemos tenido esas tormentas, que a veces no hemos podido armar, se adelanta un poquito, se empieza a las 17:30 horas, como para ganarle el tiempo que siempre a las 9 de la noche o las 8 llueve. Y si no, sábado y domingo recorremos las plazas, creo que este fin de semana vamos a estar en Colinas. Ah, en Colinas, en las plazas se empieza de las 4 de la tarde a 8 de la noche. Bien, bien, perfecto. Ese es el horario. Muy bien, invitamos a la gente que pase y compre algo lindo ahí en la feria, que hay un montón de cosas siempre. Así es. Sí, sí, la verdad que lo único que puedo decir, gracias en nombre mío y de todos los feriantes, porque la verdad que Carlos Paz nos apoya un montón, el turismo nos apoyó un montón y nos va a seguir apoyando porque siguen los turistas, y contentos de tener esto en Carlos Paz. Así y de poder es. Nosotros también, los feriantes, ayudar a gente que también lo necesita. Totalmente, totalmente, Norma. Muchas gracias por el contacto y que andes muy bien. Abrazo grande. Gracias, gracias a vos, Sofi, gracias, Marcelo, porque ustedes siempre están con nosotros, acompañándonos, publicitando esta feria, así que gracias y cuando quieran, ya saben, no hay ningún problema. Perfecto, un abrazo grandote, Norma. Un abrazo, que andes bien. Saludo a tu marido también. Y gracias por el regalo que no me llegó. No, ahora lo busco, ahora lo busco. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. ¿Sabes que no lo encuentro, Marce? Sofía lo regaló. ¿Vos sabés que no lo encuentro? Un llavero hermoso. Ahora te lo busco. ¿Viste? Siempre, nunca vienen mal los llaveros. Obvio, ahí tenés siempre. La llave del auto. Vio la llave del auto sin nada. Si bien es verdad que no hay que tener algo pesado en los llaveros del auto, sí. Pero este era livianito. No, pero tengo un montón de llaves para meter los llaveros. Bueno. Voy a esperar acá hasta que aparezca. Sí, sí, yo lo voy a buscar, no se preocupe. Si no está, vaya yendo, Muy bien, seguimos con más información, Marce. Así es, continúa jugando la Liga Nacional de Voleibol Masculino en Villa María, esta iniciativa fantástica, bueno, que se está realizando justamente allí, voleibol masculino, la liga, la liga más importante que tenemos y que se está desarrollando justamente acá en la localidad cercana, en la provincia de Córdoba. Villa María. Lo vemos. Así es. Noelia Macaño, soy la directora de turismo acá de Villa María. Contentos con...